Bien, nos encontramos acá en el sector de finales de JJ Pérez, específicamente en el sector del camino antiguo, camino viejo que llevaba al Salto Rehuén. Y la verdad que es sorprendente y además da un poco de pena y rabia también de ver este tipo de imágenes, este tipo de escena que ustedes pueden visualizar acá con la gran cantidad de basura que se encuentra aquí en el lugar. Este tipo de situaciones de imágenes en realidad la provoca usted, que nos está mirando, probablemente alguno de ustedes ha generado este problema. Usted viene a botar la basura acá, soluciona su problema, pero usted tiene que estar consciente también que le causa un problema a otros vecinos. Lo más triste es que no es basura nuestra. Nosotros ya tomamos conciencia hace tiempo y siempre hemos tratado de hermosear nuestro barrio. Los camiones recolectores pasan 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes el recorrido que nos toca a nosotros. Pero lamentablemente esta basura es de gente del centro, que no tiene conciencia y los viene a botar los escombros. Junto con esta basura llegan los perros vagos, llegan gatos, que lamentablemente ha sido una plaga más grande que los perros. Y con ello nosotros estamos prácticamente en un sector rural, los ratones. Y estamos a puerta de un birubante. No queremos que pase algo trágico, como que alguien muera por birubante, por el descriterio o la poca conciencia que tiene la gente. Bueno, yo le comentaba recién al vecino Juan Rivera, con quien hemos tenido la posibilidad de venir a visitar acá el sector, y nos encontramos con una gran cantidad de basura. Esa basura no llega solo aquí, sino que esa basura la bota seguramente alguno de los que nos está mirando también, o alguna de las que nos está mirando en estos momentos, que principalmente vienen no de acá del sector, sino que, tal como él lo decía, del centro u otros lugares, a botar basura acá. Nos hemos encontrado con una gran cantidad de neumáticos, por ejemplo, bolsas de basura, y que la verdad cuesta concebir de que haya gente que siga con ese tipo de conducta. Nosotros como municipalidad, y lo comentábamos recién, hemos puesto los camiones a disposición, hemos venido a sacar la basura, en varias ocasiones lo conversábamos con el jefe de obra. Sin embargo, la gente no cambia. Teníamos la intención de colocar un letrero, la gente lo va a leer y va a seguir botando igual basura. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia, hacer conciencia entre todos los ciudadanos, especialmente de la comuna, a que la basura la eliminemos en los lugares donde corresponde, seamos responsables también donde eliminar este tipo de desecho. Hay lugares y lugares donde se puede hacer. Nosotros como municipalidad hacemos todo lo posible. Vamos probablemente a hacer una limpieza nuevamente acá, pero esperamos que vecinos, ustedes que nos están mirando, ojalá que hagan conciencia de esto. La única forma de solucionar, de tener un medio ambiente en mejores condiciones, es que hagamos conciencia entre todos. Después de visitar varios sectores, incluido también el sector de O'Higgins, lo que es el Camino Viejo, Carretera Vieja, que llevaba la Ruta 5 Sur, el sector ahora de JJ Pérez y otros más, hacemos, como digo, este llamado enérgico a que nos ayuden a limpiar, a colaborar en esta campaña educativa que vamos a hacer desde la municipalidad para tener una comuna más sana también y una comuna más limpia. Y usted es el primer responsable quien tiene que hacer un compromiso para que tengamos una comuna más limpia para todos. Ayúdenos en esta gran tarea.